Voy a preparar macarons de chocolate. Para ello necesito 250 gramos de almendra molida, 250 gramos de azúcar glass comprada, no sirve la molida en casa, 40 gramos de cacao puro en polvo y 90 gramos de claras a temperatura ambiente. Para el almíbar italiano necesitamos 250 gramos de azúcar normal, 95 gramos de claras, 100 mililitros de agua y unas gotitas de limón. Hemos puesto la almendra molida en la placa de horno porque vamos a secarle un poco la humedad que tiene, y para ello simplemente lo vamos a meter al horno 5 minutos a 150 grados. Simplemente es para quitarle el exceso de humedad que tiene. Después de haber tenido 5 minutos en el horno a 150 grados la almendra, ahora vamos a esperar a que se enfríe para poder utilizarla. Lo primero que tenemos que hacer es, a pesar de que tenemos el azúcar glass y harina de almendra, aun con todo la vamos a procesar un poco con la trituradora para que aún quede, si es posible, más finico. Entonces lo moleremos simplemente pues un minuto. Mezclaremos el azúcar con la almendra. Conforme vayamos moliendo la almendra y el azúcar, lo dejaremos en otro recipiente hasta terminar toda la cantidad que tenemos. Una vez molida la almendra y el azúcar, vamos a tamizarla a través de un colador para que no quede ningún grumito ni ningún trocito un poquito más recio. La vamos a tamizar ahora una vez, luego le añadiremos el cacao y seguiremos tamizando. Cuanto más tamicemos, mejor nos quedará la textura del macarón. Hemos tamizado la harina y el azúcar, ahora hemos tamizado encima el cacao y nuevamente vamos a tamizar todo a otro recipiente. Una vez tamizado ya todo, hemos añadido los 90 gramos de claras y vamos a mezclar bien para formar un mazapán. Ya tenemos preparado el mazapán de chocolate, ahora vamos a comenzar a elaborar el merengue italiano. En una cazuelita hemos puesto el agua, el azúcar y dos o tres gotitas de limón. Ahora, sin tocarlo, vamos a dejar que se forme un almíbar a punto de bola floja. Para comprobar el punto del almíbar, pues he cogido un poquito y me lo he puesto entre los dedos y ya veis cómo se forma ese hilo espesito. Eso quiere decir que está ya a punto de hebra. Así que ahora ya vamos a retirar nuestro almíbar del fuego y poquito a poco, en forma de hilo, vamos a ir agregándolo a las claras a punto de nieve sin parar de batir, suavemente. Hemos puesto en un recipiente las claras y ahora las vamos a batir casi hasta punto de nieve. No terminaremos de batirlas del todo, ya que luego tenemos que continuar cuando le añadamos el almíbar. Así que vamos a semimontarlas. Bien, pues ahora batimos y en forma de hilo vamos vertiendo el almíbar y batiendo. ¿Veis cómo se ha formado nuestro merengue? Estupendo, brillante. ¿Veis que no se le baja el piquito a la batidora? Así que ahora ya lo tenemos. Una vez tenemos nuestro merengue hecho y nuestro mazapán de chocolate, vamos a añadir el merengue al mazapán. Vamos a hacerlo poco a poco. Ahora el mazapán pues está endurecido, pero poco a poco iremos mezclando bien todo
con paciencia. Ahora al principio es un poco incómodo de mezclar, pero poco a poco lo conseguimos. Bueno, voy a terminar de mezclar todo el merengue y a unificar bien la pasta y luego os muestro. Voy a continuar así haciendo estos movimientos, arrastrando del fondo. ¿Veis? Ya va cogiendo mejor textura. Así que dejadme que lo haga y luego os lo muestro. Mirad cómo tengo ya la masa. Ahora tenemos que mirar el punto de la textura y para ello tenemos que comprobar que caiga en forma de cinta un poquito más, le hace falta, no nos tenemos que pasar porque si no se extenderían demasiado los macarons en la bandeja y no cogerían la forma. Entonces cogemos así la masa. Vemos que cae en cinta. Yo creo que va a estar ya. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es meter nuestra masa en una manga pastelera para elaborar los macarons. Bien, ya veis como ahora sí que cae ya en cinta, así que ya paramos de mezclar. Hemos puesto en una manga pastelera parte de la crema y ahora con una boquilla redonda vamos a ir haciendo los macarons. Hay plantillas que tienen marcados ya los círculos para hacer todos del mismo tamaño. Yo he comprobado que casi me salen mejor sin la plantilla. Entonces, le voy a quitar la pinza de abajo y voy a comenzar a hacerlos. Ponemos vertical la manga. A ver. Dejamos espacio entre ellos porque luego crecen. ¿Veis? Ahora, una vez que tengamos hechos todos, tendremos que dejarlos secar de manera que podamos tocar los macarones con el dedo y no se nos peguen. Ese es un paso fundamental para que luego nos salga el pie que tiene que salirles por debajo. ¿Veis? Se les queda formado el piquito, pero luego al momento desaparece. Esa es la textura buena. Según la temperatura ambiente, pueden tardar en secarse pues desde 15 minutos a casi 2 horas. Depende de la temperatura ambiente. Una vez tenemos ya la placa con los macarons, la cogemos y golpeamos contra la mesa, de manera que cualquier burbujita de aire que pueda tener dentro va a salir. Entonces ahora ya solo nos queda que se nos sequen. Cuando los toquemos con el dedo y no se peguen nada, entonces los hornearemos. Hemos tenido aproximadamente media hora secando los macarons. Para comprobar que están secos, tocamos por encima. Ya veis, tiene como una costrita. Esto es imprescindible para que luego nos salgan bien.
Ahora precalentamos el horno a unos 170 grados. Mi horno da poca temperatura, por eso lo pongo a 170. Lo normal es 160 grados en la segunda altura por abajo y lo tendremos pues 12-13 minutos. Iremos viendo. Acabamos de sacar la bandeja del horno. Ya veis qué preciosos están, con el pie, con la parte de arriba lisica. Bueno, han estado 14 minutos en la segunda altura, empezando por abajo, a 165 grados. Pero vosotros tendréis que ir comprobando un poco cómo funciona vuestro horno, porque no todos dan la misma temperatura. Ahora tenemos que esperar a que estén fríos para poder quitarlos del papel. Aunque ahora, junto con el papel, los vamos a pasar a una rejilla para que se enfríen. Mirad qué bonitos han salido con el pie, lisicos por arriba, están preciosos. Para preparar el ganache negro necesitamos 200 mililitros de nata de montar, 30 aproximadamente gramos de mantequilla y 200 gramos de chocolate de postres. Ponemos en una cazuela la nata y cuando hierva la retiramos y añadiremos el chocolate troceado. Lo removeremos muy bien para que se deshaga y una vez deshecho es cuando añadiremos la mantequilla y removeremos bien. Ya ha hervido la nata, así que hemos añadido el chocolate y ahora lo removemos hasta que se disuelva del todo. Una vez disuelto el chocolate, añadimos la mantequilla y a seguir removiendo para que se disuelva bien. Una vez disuelta, dejaremos que se enfríe el ganache para poder meterlo en una manga pastelera y rellenar los macarons. Tenemos aquí ya fríos parte de los macarons y ahora los vamos a rellenar con el ganache de chocolate negro. Una vez que se ha semi endurecido en la nevera, lo vamos a meter en una manga pastelera y con ella vamos a rellenar los macarons. Bueno, hemos puesto el ganache de chocolate en una manga pastelera. Ahora vamos a quitarle la pinza. Vamos a bajar hasta abajo el ganache. Y vamos a comenzar a rellenar nuestras tapitas. ¿Veis? Hacemos así una capa y luego la juntamos con otra del mismo tamaño. Mirad qué cosa más bonita. Así vamos a ir rellenando todas. Aquí os muestro ya terminados nuestros macarons de chocolate. Son una delicia, porque tienen una textura que es que empiezas a comer y no pararías. Y lo digo por experiencia, porque mientras los he hecho han caído unos cuantos. Espero que os animáis con esta receta, os aseguro que no vais a tener ningún problema si seguís los pasos.